Aquí estamos solos y por lo tanto es posible hablar claramente. ¿Saben? Se me figura, por ejemplo, que yo en su casa no podría vivir ni un mes. ¡No! Me ahogaría en esta atmósfera. Su padre sin más idea que sus libros y su gota. Su tío Vania con su murria. Su abuela. Y por último, su madrastra. ¿Y qué pasa con mi madrastra? En el ser todo tiene que ser maravilloso. El rostro, el vestido, el alma, el pensamiento. Ella es maravillosa. Eso está fuera de toda discusión, pero su vida se reduce a comer, a dormir, a encantarnos a todos con su belleza y pare usted de contar. Carece de obligaciones mientras los demás trabajan para ella. ¿No es así? Una vida ociosa no puede ser límpida. Tal vez estoy siendo exagerado en mis juicios. Quizá porque, como a su tío Vania, mi vida ya no me satisface. Por eso por la que ambos nos hemos hecho cruñones. ¿No le satisface su vida? Amo la vida en general, pero la nuestra, la de la región, la rusa, la cotidiana, me resulta insoportable y la desprecio con toda mi alma. Por lo que se refiere a la mía propia, la fe mía que esta no tiene absolutamente nada de bueno. ¿Sabe? Cuando en medio de una noche cerrada tiene uno que atravesar el bosque y distingue a lo lejos el resplandor de una lucecita, ya no repara uno en el cansancio, ni en la oscuridad, ni en que las ramas le peguen a uno en la cara. Yo trabajo, ya lo sabe usted, como no trabaja nadie en la región. Y recibo sin cesar golpes del destino. A veces sufro de modo insoportable, pero sin tener a lo lejos luces en alguna. Ni espero nada para mí de los demás. Ni quiero ya a la gente. Hace mucho que no quiero a nadie. ¿A nadie? A nadie. Bueno, solo su ama. En nombre de viejas memorias despierta mi cierta ternura. Los mujeres son muy monótonos. No están desarrollados mentalmente. En cuanto a los intelectuales, con ellos es tan difícil mantener la buena armonía. ¡Cansan! Todos ellos. Buenos conocidos nuestros. Piensan y sienten mezquinamente sin ver más allá de su propia nariz. Son sencillamente necios. Otros, más inteligentes, de mayor valor, son seres histéricos recomidos por el análisis y los reflejos. Se lamentan, aborrecen, calumnian enfermizamente. Abordan de soslayo al hombre y tras mirarlo de reojo dicen: ¡Oh! Se trata de un psicópata. O bien: ¡Oh! Le gusta hacer frases bonitas. Y cuando no saben qué etiqueta estamparte en la frente, te dicen: es un ser extraño. Así pues, mi amor hacia los bosques es extraño. El que no coma carne también lo es. No son capaces de comprender la relación pura, libre e impulsiva hacia las gentes ni hacia la naturaleza. No, no. ¡No! ¡No lo haga! ¡No beba más! ¿Por qué? Porque no le cuadra nada hacerlo. ¿Es usted una persona tan fina? Su voz es sumamente dulce. Y hasta podría decirle muchas cosas más. De todas las personas que conozco, es usted la única maravillosa. Entonces no comprendo por qué quiere parecerse a esas gentes vulgares que beben y juegan a las cartas. ¡No lo haga! Se lo suplico. ¿No dice usted que las personas, lejos de crear, lo único que hacen es destruir lo que les fue dado? Entonces no comprendo cómo usted destruye lo propio. ¡No lo haga! No beba más.
No beberé más. ¿Me da su palabra? Le doy mi palabra. Basta. Recobré la sobriedad. ¿Me ve usted? Estoy completamente sereno y así seguiré estando hasta el fin de mis días. Prosigamos, pues, como iba diciendo, mi tiempo pasó, ya es tarde, he envejecido, trabajo con exceso, me he vuelto cínico, tengo los sentimientos atrofiados y se me figura que no podría ligarme por el afecto a otra persona. Ni quiero ni querré a nadie. ¿Por qué entonces ejerce la belleza sobre mí tanto poder? No me siento en absoluto indiferente hacia ella. ¿Saben? Se me figura, por ejemplo, que si Elena Andreevna se lo propusiera, en un solo día podría enloquecer mi cabeza. Claro que esto no es amor, ni afecto. ¿Qué le pasa? Nada. Durante la cuaresma se me murió un paciente bajo cloroformo. Pues ya es hora de que lo olvide. ¡Mijaimovich! ¡Mijaimovich! Dígame una cosa, dígame una cosa. Si yo tuviera una hermana menor y supongamos que esta le quiere, ¿cuál sería su correspondencia? No sé. Seguramente nada. Me haría comprender que no podría quererla. Mi cabeza además no piensa en semejantes cosas. Pero bueno, si he de marcharme, he de hacerlo ahora mismo. Adiós a mi camino. Si no me marcho ahora, la conversación podría extenderse hasta la mañana. No me dijo nada. Su corazón y su alma no me pertenecen. Sin embargo, ¿por qué me siento tan feliz? Le dije, es usted fino, elegante y tiene una voz dulce. ¿No habré sido demasiado inoportuna? Tiene una voz vibrante y acariciadora. Y ahora mismo la estoy percibiendo aquí, en el aire. No comprendió lo de la hermana menor. Qué terrible ser fea. Porque yo sé que soy fea. Lo sé y lo sé. El domingo pasado, saliendo de la iglesia, una mujer dijo: es buena y generosa, pero qué lástima que sea tan fea. Fea.